Good evening. Let's see. How are you guys? How are you, Sachi? Hello, Miss. Good evening. Good evening, everybody. Hi, teacher. Hi. Let's see. How are you, Darwin? Hi, Miss. Hi. How are you? ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. No sueño, Miss. Very good. Sleeping. Yeah, I got you, girl. I got you. Pero ya casi. Dos clases más y ya estuvo. Se van a descansar un fin de semana largo y después regresan. Right. So let's see. How about you, Álvaro? How are you? Very good, teacher. Thank you. Excellent. Very good. That's the attitude. All right, everybody. We're just about to start the class. It's a pleasure to have you in the classroom, right? Because this is your virtual classroom. So, let's see. Ahora vamos a desarrollar el examen. Aunque imagino que alguno de ustedes ya lo hicieron, right? Entonces, pero igual vamos a hacer un desarrollo. También vamos a hacer como un breve análisis del examen. ¿Verdad? Hay partes en las que sí se puede analizar y hay otras, pues, que la respuesta es bien logic, right? Entonces, voy a compartir con ustedes la PPT. Vamos a ir esperando. ¿Yes, Irene? No, dijo que vamos a hacer las dos preguntas que había dejado ayer. También la homework, ¿no? Si no crees que me olvidé. Vale. All right, excellent. La homework. Sí, aquí creo que, de hecho, sí, aquí está. Lo incorporé porque me alcancé a acordar, right, que teníamos esta actividad pendiente. Esperemos que se vayan conectando más classmates, right, en lo que avanza la clase, y pues comencemos con ustedes. Wednesday, October 20th, 2021, class 15. What are you doing? Vaya, ya terminamos esa parte de la platform. Ya terminamos la section 5, la terminamos ayer. Completita, completita, right? Pero como estamos haciendo un review, dejé el topic ahí, ¿no? Porque el tema original es final exam, right? So, let me get you in here. We have the guiding structure, right? Esta ya la veíamos ayer, esta estructura. Do you have a question, Álvaro? Sí, teacher, hay un diálogo en la sección 5 que creo que no la hemos visto. Un diálogo, sí, solo una conversation nos hace falta. ¿Esta? Una conversation, ah, exacto. Exacto, very good. Sí, esa es como práctica de speaking, aunque no recuerdo si tenían exercises ahí. Pero como es una práctica de speaking, sí la tenemos que hacer, porque hay que aprovechar cuando tenemos speakings, right? So let's see, everybody. We have double H word plus verb to be plus subject plus verb in ing plus complement. Entonces, ayer veíamos los examples para lograr hacer preguntas utilizando las double H words, ¿verdad? Que son tan importantes porque estas, pues, no solo nos ayudan a hacer la pregunta, sino que a investigar la information, a obtener esa información. So, let's see. Teníamos esta practice time, right? Les dije yo que esto les iba a quedar de tarea, as a homework, una pequeñita tarea, right? So let's see instructions. Number one, work individually. Number two, create one double H question in present progressive. Esta era la structure, la guiding structure. Okay, so let's see. Vamos a comenzar con Álvaro. Okay, Álvaro, tell me your examples. Okay, teacher. My children are finished their school year. Right, dice questions. ¿Cómo haría usted pregunta? Perdón, yo estoy copiando otras cosas, teacher. No se preocupe, sus prácticas. Right. Y creo que aquí de hecho eran dos. Let's see. Sí, ¿quién me recuerda? Creo, si eran... Ah, sí, aquí las tengo. He's watching movies.
Is he watching movies? Watching movies? He's watching movies. Ajá. Sí, estas que le estaba leyendo eran las que vimos ayer también que había que hacerlas, pero no eran questions. Estas, sí. Las que son afirmativas, excelente, very good. Pero ahorita estamos con esto. Ok, la otra es, we are playing very good. No sé si are we? Bien. Are we playing very good? Uh-huh, excelente. También estructurada, solo no olvide que, vaya, otra cosita ahí. Usted me las ha hecho así también, las questions. También, okay. Pero no me está utilizando el double H. Ay, me está comenzando directo con el verb to be, lo cual también existe, ¿verdad? That's just no questions. Pero aquí es different. Aquí lo está pidiendo con double H word. Si gustan lo que pasan los compañeros, las fórmulas. Yes, excellent, sir. Very good. Okay, Sachil, so let's check yours. Okay. Where is she driving to? Mm-hmm. What are you doing? What are you doing? All right, excellent, very good. Let's see, Darwin. Me corrige si están malas. Of course. Yo puse, what is Maria eating right now? No, Maria is dancing. Let's see, what is Maria eating right now? Right now? Mm-hmm. Y la otra, ah, y le puse yo, no, María is dancing, está bailando. No, ah, María está bailando. Ok, very good, pero en pregunta. Ay, no sé. A ver, ¿cómo la tiene? Dígame, yo le ayudo. What is María eating right now? Mm-hmm. Y la otra que puse yo es Julie swimming right now. Ah. Yo los copié como el ejemplo. Mm-hmm. Yeah, I got you. Sí, está bien. Esa, la de la última que me dijo, ¿puede volver a repetirla? I'm sorry. Julie is swimming right now. Vale, ahí esa es affirmative. O sea, yo creo que, hizo esta, ¿verdad? Ajá, esa hice yo. Y esa sí está correcta, Darwin. That's correct. Ok. Don't worry. Es que aquí eran dos. Ajá, pero eso. Mire, eso no entiendo del WH. Ajá. ¿Me explica esta? Sí, claro que sí. Yo no sé, Darwin, si usted estuvo en esa clase o si alcanzó a ver la grabación. Hubo una clase donde yo les compartí a ustedes unas palabras que entran en la categoría de double H words. ¿Se recuerda? No. Como el what. ¿Qué otra? Que la tenemos, a ver, los demás participantes que nos apoyen aquí. Sí, yo me recuerdo, Miss, déjenme que la estoy buscando también, pero sí las puse. Excelente. Sí, sí las puse. Pero en sí, ¿qué significa eso, Miss? Esa es mi pregunta. Las double H words se le llaman así, Darwin, porque esas palabras comienzan con WH, como el what. Si usted se fija, la estructura de la palabra what comienza con WH, right? Uh-huh. El propósito de esas palabras es pedir información. Cuando ya usted las pone en preguntas, porque son para preguntas, lo que esa uh-huh. palabra busca es que usted le provea información. Ah, ok. Teacher, ¿cómo y qué? Ajá, exacto. ¿Sí, Álvaro? Okay. Tengo una acá, pero no sé si me puede corregir si está mala. Tell me. Who is... He watching TV. All right. Solo deje who is watching TV. Okay. Perfecto. Entonces, la otra era, where are talking the door? Where are? Talking the tocar. Ah, touching. Llamar. Ah, calling. Ah, pues no. Que son diferentes verbos. Sí, es el verbo tocar, pero no creo que no lo tengo bien. Ajá, porque sería touch. Oh. Y ya si lo quieres hacer en inglés. Touching, ¿no? Es exactamente. Who's exactamente. Touching the door? Sí. Ah, vaya, eso where, sí. Where are touching the door? Uh-huh. Where are, pero ahí me está preguntando, ¿dónde estamos tocando la puerta? No, entonces no, es who. Uh-huh. ¿Quién?
Exactly. Okay. Who's touching the door? Oh, who's knocking? Ah, fíjese que ahorita me acaba de acordar. Hay un verb, creo que es así, knock. Se puede knock. Decir knocking, que es realmente la acción de cuando usted le pega a una puerta. Sí. Así, no sé si se alcanzó a escuchar. Tocar madera. Ajá, sí, exacto. Sí, es knocking. Entonces, sí knocking. Se puede decir es en progressive. Who, right? Porque who touching knocking, es cuando pero... usted está haciendo esto. Touching. Sí, sí. So it's different. Ah, perfecto, perfecto. Right, entonces, esa sería mi dos. Excelente, Álvaro, very good. Y así las sí. Hizo, excelente. Gracias. Ok, continuamos. ¿Sí? Ajá, Sachin. Sí, es que fíjese que ahorita estoy remembrando. De que si me recuerdo que puso que eran con WH, era where, what, who, pero no lo tengo anotado, pero sí me recuerdo. Pero bueno, no me... eso es bueno que se recuerde. Entonces no me acuerdo que si lo estaba acá y usted lo cambió rápido y ya no lo anoté, pero me recuerdo que sí lo vi. Entonces vamos a hacer una cosa, mañana como tenemos el review de todos los temas, tenemos bastante practice, lo voy a traer ahí y lo voy a volver a poner. Porque sí recuerdo que lo dejé como en dos clases, pero sí es necesario que lo volvamos a ver porque no podemos hacer estas preguntas sin tener esas palabras, right? Yeah, thank you. You're welcome. Gracias. Let's see that. Okay, excellent, Darwin. Bueno, Darwin, solamente quería saber, ¿solo esto es lo que se le dificulta o me alargo con la explicación de la estructura? No, solo es eso, Mick. No sabía qué significa eso. No sabía en sí qué significaba, pero lo demás sí ya lo manejo. Lo puedo manejar, sí. Excelente. Teacher, yo encontré ¿sí, algo en mis apuntes con respecto a los WH. Uh-huh. Creo que es donde se ponía o donde nos puso who asking about a person. Excelente. Very good. What asking about a thing or como una idea. Ajá, idea. Idea, okay. When asking about a time, where asking about a place, uh-huh. Y why asking about a reason. All right, excellent. How, very good, sir. How asking about a way of doing something. Right. ¿Es eso? Sí, claro que sí, esas son. Okay. Quizás okay, ahí okay. Es excelente porque tienen copiar, alcanzó a copiar el significado de cada una. Sí. Okay, very good. I'm happy. Qué bueno. All right. Let me see. ¿Qué les quería comentar? Let me see. Se me acaba de escapar. Bueno. Esperemos que me acuerde. ¿Ah? Iba a decir. No. ¿Alguna mentira nos iba a decir? No, nada que ver, yo no miento. All right, let's see. No, déjenme ver, es que si era bien importante lo que les iba a decir. Bueno, de la plataforma, ¿me acuerdo? No. ¿Ah? De la plataforma, no. Ah, sí, true. Thank you, Xochitl, very good. Hey, Xochitl, nosotros hemos estado bien apegadas todo este día. Sí, ¿no? Por eso, quizás. All right. Everybody, espero que no estén teniendo problemas con, por ejemplo, hay un ejercicio donde se piden los sonidos. Me cuesta un poco que agarre la plataforma, las diversas formas que queríamos intentar, ¿verdad? Pero no se rindan, eso suele pasar. ¿Sí? Ok, vaya. Déjenme moverme aquí, vamos a ver, Luis Salazar no me ha dado sus ejemplos. Ahorita. Where is your sister playing soccer? Ajá, excellent. And the other, is your brother dancing with you? All right, very good. Is your, está perfecta su question, pero si fuera yes or no. Sí, porque no empieza con WH. Exactly. Now you see. All right, very good, Luis. Let's go with, veamos, Leonardo, are you there? A ver, Leonardo, ¿hizo su questions? No. Or maybe you're still sick. All right. No me quiero alargar mucho en esto porque también nos falta que me digan estos examples.
Ok, so ayer veíamos estas actividades. Miren, mañana les voy a traer más verbs, más activities o verbs para que ustedes tengan su vocabulario. Ay, ya me acordé que era lo que les quería decir. Que para que no se nos pierda la cantidad de información que vamos adquiriendo por clase, right? Que yo sé que, pues sí, es bastantita. Pueden conseguirse lapiceros de colores o highlighters, no sé cómo se dice en español. Son resaltadores para que ustedes vayan marcando, porque para estudiar exámenes largos, eso sí funciona bastante. Y lo mismo puede aplicarles a ustedes aquí en este caso, que están tratando de aprenderse todo eso, right? Entonces, de esa manera van dividiendo su material, van dividiendo sus palabras y así las tienen siempre en cuenta. All right, ahora sí nos movemos con eso. Practice time. Take a look at the pictures. Write sentences in present progressive. For example, Pablo is playing tennis. Pablo is playing tennis, right? Entonces veamos qué pictures tenemos aquí. Okay? Let me see. I'm going to start with with Xochitl. Okay, Xochitl, tell me your sentences. Aquí eran sentences en afirmativo o en negativo si ustedes querían. ¿Qué? Perdón, mi sus sentences la tienen. Les dije que crearan una o dos utilizando estas pictures en progresivo. Ah, sí, ok. I like driving. I like shopping. All right. Very good. Excellent. Lo hizo con preferences. Yeah. Very good. I like shopping. All right, let me see, Luis Salazar, what about yours? He's not playing basketball. Mm-hmm. Another one, otra que puede improvisar. Okay. I'm reading my book now. Excellent, very good. Ya ves, bien fácil, improviso, excellent. Darwin? Yo lo tengo como María, I like to dance. María likes dancing. Y ocupé los mismos nombres. Julio, I like to play in tennis. Julio likes playing tennis. Right. Pero hagamos una Darwin improvisada. Eso todo. Ok, vamos a hacer una improvisada, pero utilizando el verb to be. Right? Escoja una de esas activities y me la dice. El dancing. Dancing, all right? Que sería... Recuerda utilizar el verb to be. What is... En afirmativo, una what oración. Is, what is María dancing... Right now, no. Sí, está bien porque está preguntando. It's okay. Lo que quiero asegurarme es que puedan hacer, mis queridos participantes, tanto forma afirmativa, negativa y la question. Right? Entonces, si ustedes tienen okay. una duda, ahorita es el momento de preguntar. Right? Let's see, Álvaro Calderón, sus sentences, sus oraciones. I am working hard. I am walking home. All right, very good. I'm walking home. Excellent. All right, everybody. Ahora sí, tenemos la conversation time. Miren, a ver, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué es lo que más les cuesta hasta ahorita de lo que llevan del aprendizaje? ¿El grammar, el speaking o el listen? Grammar es lo gramatical, right? El speaking es lo cuando hablamos y el listening es el saber escuchar. Let's see. Los tres. No, pero creo que hay palabras que cuestan, que no las conocemos, o por lo menos yo no las conozco, y ahí es donde cuesta como armar lo que uno está leyendo. Mm-hmm. It's true, it's true. What about you, Sachil? Y que abrió ahí el micrófono. Sí, o sea, viendo, digamos, una conversación,
puedo yo relacionar, ¿verdad? Pero ya estando yo, de que usted me diga a mí, vaya, Xochitl, hágame usted una conversación, oh my God, o sea, de, para buscar yo vocabulario y que tal vez yo pueda pronunciarlo, pero la escritura, o sea, ahí siento yo todavía. All right, excellent. No se preocupen, realmente lo que sí es bueno que aprendan a hacer es como averiguar en qué, de las, en cuál de las tres habilidades, skills, se nos facilita un poquito más, right? Hay unas personas que se les facilita el speaking, otras personas el grammar, y otras personas el listening. Hay personas que son muy buenas para el listening, right? Que es usualmente el que quizás más puede costar. Identificar sonidos o identificar palabras, right? Cuando alguien está hablando. Pero, pues, lo bueno es que en la plataforma ustedes están practicando con todo eso. Claro, va a tomar tiempo, no les voy a mentir. Todo aprendizaje de una lengua toma tiempo y lo bueno es estar siempre activos en eso y practicar as much as possible. All right, friends across the continent. Voy a leer la instruction in the conversation. Prestamos atención y luego les toca a ustedes. Meg Martin, ese es el nombre de la chica, Meg Martin, and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S., right? Kathy. Entonces tenemos aquí, estos son los usuarios que ellas han creado en su chat online. Por ende, son un poco difíciles de entender. Pero Meg M significa Meg Martin y Kathy O significa Kathy O'Brien, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe. Aquí, internet cafe. No internet coffee, right? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. And she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's. Este es el nombre del chico. John, pero contractado con el verb to be es John's, right? Entonces, John's not home. Lo unimos. John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Right, everybody? Let's see what do we have. Ahora les toca a ustedes, estimados participantes. Let's see. Vamos a tener a Álvaro Calderón. You are Meg. Y Xochitl, you are Kathy. Oh, action. Hi, dear. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed while my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are fine. My father working outside. He's mowing the lawn. My mother is shopping. Is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Excellent, guys. Very good. Intonation, and also you were stopping where it was needed. Tuvimos buena entonación, respetamos los puntos, los signos gramaticales, sorry, y vamos bien. Right? Very good. Thank you, miss. Let me see. Ahora vamos con Luis Salazar. Luis, you are Meg. Y let me see.
Magdalena Benitez, you are Kathy O'Brien. Action. Teacher, I have a question first. Yes. What is the meaning of mowing? Mowing the lawn. Es como mover o retirar la lana. No. O el, lo que está pegado, como lo verde que está en el patio. Right? Mm. Sale como en la pared. Como cortar el césped. No, es, no. Es que lawn es... Es como los ligocitos de la grama que está cerca. Exacto, que a veces le sale a las paredes cuando está mowing the lawn. Mm, ok. Excellent. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Excellent, guys. Very good. You have been practicing, right? Se nota que no estaba practicando. That's great. Excellent. Listen, Luis. También es césped. One of the synonyms is césped. Cortar es la acción de mowing, right? Y lawn es césped también, all right? Excellent. Okay. Very good. Now let's move on with Melvin Benavides. Melvin, you are Meg. Darwin Campos, you are Kathy O. Hi there. Hi. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer and doing my homework. What are you working on? I'm reading an essay for Spanish class. Can you chat? What a meaning, where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I having a coffee in cheese or in a magazine. How is your family? They are fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John, not home. He's playing soccer in the park. But why my mother is home? She's calling me. I had to go. Okay, bye. Bye. All right, excellent, guys. Pretty good. Good job. I'm impressed. All right, so let's see, Darwin. Repeat after me. I'm writing an essay. Writing an essay. Essay. Mm-hmm. Essay. Excellent. Very good. Writing an essay. That's correct. Very good. Okay. ¿Está escribiendo o está haciendo un ensayo? Thank you. Right. You're welcome. All right, everybody. It's time to move on. Let's see. Tenemos por aquí el final exam, right? Tenemos la parte de listening. Ya está aquí contestado el listening, como ustedes pueden ver. So, en esa parte no nos vamos a entretener mucho. Solo la parte gramatical es así, quiero que vayamos haciendo un análisis, all right? Estas son las respuestas para la number one. Voy a necesitar solamente que ustedes participen en decirme la pregunta y la respuesta. Voy a comenzar con Álvaro Calderón, please. Tell me the question number one and the answer.
Where are you from? Where's Justine from? Where is cheese from? Así es. Justine, es el nombre she's de una chica. She's from Canada. All right, excellent, very good, thank you. And number two, Luis Salazar, please. What is Mike like? He's a little quiet, but very funny. Excellent, sir, very good. All right, we have number three. Let me have Sachil, please. Question and answer. What's the water like? It's raining, but it's warm. Excellent, very good. And the last one, Darwin Campos. Number four, question and answer. Is she wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. Right, excellent. She's wearing a suit. Very good. All right, everybody. That was just the listening part. Estaba bien cortita la parte de listen, right? Solo tenían cuatro. So let's see, ahora sí, vamos a lo bueno. The grammar part. Let me see, read the answers, then write the questions. Tenemos las instructions. Magdalena Benítez, please, lee las instrucciones. Instruction. To be able to work in the exercise, you need to read the answer first. Based on the answer, you may type your question. Don't forget to add a question mark at the end. Right, excellent, thank you. Entonces tenemos el example, ¿verdad? De la pregunta. Example A, what's your name? My name is Tim, right? Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Right. ¿Qué pregunta? Veamos, observemos bien la answer, right? La respuesta. La respuesta que ya tiene la pregunta, porque en base a esa respuesta vamos a poner nuestra pregunta correcta, right? No, they are from England. No, they are not from England. They are from Australia. Está diciendo, no, no son de Inglaterra, son de Australia, right? ¿Qué pregunta puedo hacer yo si tengo que contestar de esa manera? ¿Puedo decir, where are they from? ¿Puedo preguntarles de dónde son? Si de un solo aquí él me está dando una respuesta. No. No. Entonces, ¿cuál podría poner? Are they from England? Very good. Very good, vamos a ver. Are they from England? Tenemos dos possible options, dos respuestas posibles. Son la misma, lo único que varía es que este está en capitals, este está en mayúscula y este está en minúscula, right? Entonces, pueden poner, si la plataforma se los acepta con are they from England, en mayúscula, perfecto, la primera letra, right? Pero si no, intenten haciendo la minúscula. Y no olviden, como dice la instrucción, no olviden el question mark, porque son preguntas, right? Entonces no podemos escaparnos de eso. Vale. Vamos a la number two. We're from New York. Okay. We're from New York. ¿Qué podríamos estar preguntando ahí nosotros? ¿De dónde son? Uh-huh. Right. Entonces ahí sí. Ajá. Where are you from? All right. Let's see. Exactly, sir. Very good, Darwin. Eso es correcto. Where are you from? Okay. Recuerden que hay un you en la lista que ustedes aprendieron de subjects. Hay un you que es para plural, right? Entonces, ese es el you que nosotros estamos utilizando para hablar aquí. Porque si ustedes se fijan, la respuesta es en plural. ¿Verdad? No le está preguntando a una sola, o sea, le está preguntando a una sola persona, pero por un conjunto de personas. Es decir, una familia, right? Entonces, where are you from? La misma metodología, right? El mismo método. Si se los acepta con capitals,
Excellent, you passed. Si no, intenten haciéndolo en minúsculo. Esa es para la dos. Let's go with number three. I think she's 22. Right? Escuchemos la respuesta. I think she's 22. Eso equivale a que estamos hablando de alguien, right? De una persona del género femenino. Entonces, ¿qué pregunta puedo hacer yo para que esa respuesta esté correcta? How old is she? Mm-hmm. Right? Excellent, Benitez. Let's see. How old is she? Right? Recuerde, no podemos preguntar how old are you porque no estamos hablando, no sabemos en realidad si es una persona del género femenino o del género masculino, right? Entonces es coherente que mejor preguntemos, como la respuesta me está dando una idea, right? She. Entonces, tengo que utilizar el she para hacer mi pregunta. Y hacemos uso también de una double H word. How old is she? También el mismo método, ya sea en mayúscula o minúscula. Let's go with number four. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese, right? No, mi primer lenguaje o lenguaje primario no es español, es portugués. ¿Qué pregunta podríamos hacer aquí? No puedo preguntar, what's your first language? Is your first language Spanish? Right, very good, excellent. Is your first language Spanish? Eso es correcto. No vayan a poner, is your first Spanish language? No. La correcta es, is your first language Spanish? Vamos a terminar con el nombre, right? Con la lengua. Lo mismo, intenten con minúscula o intentemos con mayúscula, right? De una de esas dos maneras, la plataforma tiene que aceptarlo. And then we have the last one. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you Japanese? Let's see, Magdalena. ¿Qué pregunta? I'm sorry. Y usted inconsciente dándome todas las respuestas, Magdalena. All right. Dejaba abierto mi micrófono, lo siento. No se preocupe. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué podemos poner en así? ¿Cómo le preguntamos a alguien? Ya saben cómo se utiliza el verb to be in questions. ¿Cómo le podemos preguntar a alguien si es de cierta nacionalidad? You are from Japan o Japón, no sé cómo se pronuncia. Ok, let's see. You are es para afirmativo. ¿Y cómo lo vuelvo a preguntar? Are you from Japan? All right. Excellent. Very Where good. Are you from? También. Okay, let's see. Aquí está hablando de la nacionalidad, no está hablando del país. Por eso les dije, vamos a hacer un pequeño análisis. Yes, I am Japanese. I'm from Tokyo. Al principio sí está hablando de la nacionalidad y luego habla del país. Are you from? Where are you from? All right, let's see. Are you Japanese? ¿Recuerdan? Les dije, está hablando de la nacionalidad. Are you Japanese? Por eso hay que fijarnos. Miren qué bondadoso es esto, porque aquí nos da la respuesta y eso nos hace pensar en la pregunta, right? ¿Cómo podemos formularla? Si yo estoy respondiendo, sí, soy japonesa, soy de Tokio, o provengo de Tokio, right? Entonces estoy dando mi nacionalidad. Es como si ustedes dijeran, soy salvadoreña. I'm from El Salvador, right? Entonces, para eso alguien tendría que estarles preguntando, are you Salvadorian? Right? Entonces, esos son los contextos en los que nos desarrollamos para esta parte. Thank you so much, everybody. Vamos para la parte C, my favorite part from the whole exam. Nuestra parte estaba un poquito más fácil, I think so, porque era de los subjects, right? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Choose the correct adjective to complete the sentence. Aquí, aunque no hayan hecho ustedes el examen, me van a ayudar. Vamos a pensar entre todos, right? Let's see. Sachil, can you please read number one?
Larry is serious. Isn't. Hola. Isn't. Larry isn't serious. Ajá. His. ¿Cuál de estas escogería usted? Yo estoy diciendo Larry. Larry no es una persona seria o no es serio. He's funny. Excellent. That's correct, girl. Very good. Esa es la correcta. He's funny. No me aplica heavy porque heavy es ya de apariencia, right? Tampoco pretty porque estamos hablando de una apariencia física. Entonces, lo único que me queda, si nos vamos a descartar, el único que me queda correcto es fun, right? ¿Y pretty solo se aplica a femenino? Excelente. Ah, se me adelantó. Hay un exercise que habla de esto. Okay. Very good. Very good, everybody. Vaya, tomen en cuenta esto por si todavía no lo han hecho. Number one de la parte C es fun. Number two. Lorena Lucero, can you please help me? Jane is a really good student. She's very smart. Excellent. That's correct, girl. Very good. Justamente, esa es la correcta. Yo no... Veamos el context de la pregunta, de la sentence, del statement. Jean is a really good student. Estamos hablando de un ámbito educativo, right? Una buena estudiante. Entonces yo no puedo decir friendly porque friendly es amistosa y no tiene que ver con el ámbito educativo. Y thin es en cuanto a apariencia física y tampoco me serviría. Entonces, si nos vamos por método de descartar, la única que me queda es smart, que significa inteligente. Right? Very good. Vamos con number three, Melvin Benavides. My teacher is not short. She is tall. All right, very good. That's correct. El opposite o el opuesto a short, por lógica, si nos vamos por lógica, es tall. Es el sería único. Tall. Ajá, exactly, tall. No puedo decir, my teacher isn't short. Mi maestra o mi docente no es bajita. She's heavy, es pesadita. No aplica, right? She's pretty. Tampoco, porque estamos hablando de estatura. Estatura, tamaño y apariencia física son cosas bien diferentes, right? Entonces, la única opción que me queda es tall. Que, por supuesto, cuando estábamos viendo los adjectives, yo les iba mencionando cuáles eran los opposites. ¿Cuáles eran los opuestos? Si yo tengo short, el opuesto es tall. Right? And the last one. My brother is good looking. Ay, ya la hice yo. Vamos a ver. Let me see. Luis Salazar, tell me number four. My brother is good looking. He is handsome. That's correct, sir. Very good. Si nos vamos a descartar pretty, pues ya saben ustedes, como mencionó el compañero, no aplica para el género masculino. Interesting, pues no tiene, lastimosamente interesting no tiene que ver nada con el hecho de ser apuesto, right? Y la única que me queda es guapo o atractivo, right? Handsome. Bravo, everyone. Very good. Vamos bien. Let's go to letter D. Choose the correct answer to the question. Darwin Campos, ¿me lee la instruction, please? Instruction. Choose the correct answer to the question. Excellent. Very good. All right. Tenemos number one. En esa parte, ustedes tenían opción múltiple. Es decir, que les brindaba tres diferentes opciones, right? Sí, solamente tres, creo yo. Vamos a ver. Is this Sue's scarf? Las opciones que me aparecían eran maybe they are Kathy's. Esa es la primera. Number two. No, it's not hers. It's mine. Number three. Yes, they are hers. Vamos a ver. Les voy a mostrar la respuesta y vamos a hacer el análisis de por qué es eso.
No, it's not hers, it's mine. Como les mencionaba, tiene otras dos posibilidades, right? Maybe they are Kathy's. Si yo les digo, voy a ocupar esto. Si yo les digo, maybe they are Kathy's, ¿cuál es el problema con eso? ¿Por qué no la puedo ocupar? Porque está hablando de más de una persona cuando hablamos theirs. Y la pregunta le está haciendo, is this solo de una? All right, very good. ¿Será de una persona o de un objeto, Lorenita? Objeto. This, objeto. Mm-hmm. Very good, good analysis. Thank you. Right, ahí lo tienen. Luego tenemos la pregunta 2. Carla Mejía, ¿puede leer la pregunta 2, please? Ok. Whose boots are these? Right, thank you. Veamos la answer. Maybe they are Kathy's. ¿Qué otras opciones tenemos? Veamos. No, coma. It's not hers. It's mine. ¿Por qué no puedo utilizar esa respuesta? ¿Qué tiene de malo esa respuesta? It's singular. Singular. That's correct, sir. Very good. Singular. Y si recuerdan, boots, aunque estamos hablando de un par, siempre equivale a plural, right? Entonces, de las que teníamos ahí, tenemos otra que dice, yes, they are hers. No podemos ocupar esa, aunque ahí estamos utilizando plural, no podemos, porque la pregunta no me está brindando el nombre de la persona. Entonces, no puede venir alguien y preguntarme, ¿de quién son estas botas? Y yo contestar, sí, son de ellas. Makes no sense, right? No tiene sentido. Entonces, la única opción es, maybe they are cats. And number 3, Luis, please, can you read it? Are these Lisa's gloves? Mm-hmm, excellent, thank you. The answer is, yes, they are hers, right? Vamos a ver qué tenemos aquí para las options. Maybe they are Kathy's. Yo estoy hablando de Lisa, right? Me está preguntando por Lisa, los guantes de Lisa. No puede ser, maybe they are Kathy's. No, it's not hers, it's mine. Esa tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque está hablando de un objeto. All right. También porque estamos hablando de Lisa, right? Excellent, very good, Sacha. That's correct. Entonces, si descartamos, la única que me queda es, yes, they are hers. Porque aquí, aunque estamos hablando de un par de guantes, se vuelve plural. All right? Very good. Now let's move on to number 4. Darwin Campos, please read number 4. Whose does is this? Mm-hmm. All right, let me share. I think it's yours, right? En esta parte nos vamos a mover un poquito más rápido porque quiero llegar a la parte de los relojes con ustedes porque creo que esa va a ser la más difícil. Y la última que tenemos, Magdalena Benítez, me lee la pregunta, please. Are these Peter's and Kathy's coat? Uh-huh. ¿Y la respuesta? No, they aren't theirs. They're ours. All right, excellent. Very good. All right, everybody. There you have it. Si necesitan tomar nota, es bienvenido porque ustedes están haciendo su propio análisis, right? Eso es muy bueno. Now, let's move on to the next one. Part E. Use the correct present continuous form of the verb. All right? También es de opción múltiple. Vamos a ver. Lorena Lucero, ¿puede preguntar la
Pregunta uno. Valga la redundancia, please. El literal uno, vaya. Are you wearing jeans? Where are in jeans? Wearing jeans? Uh-huh. Are you wearing jeans? Uh-huh. All right, excellent. La posible respuesta o la correcta es no, I'm not. No, I'm wearing a suit, all right? No, I'm wearing a suit. Con eso podemos contestar y esta le va a agarrar bien la plataforma. Porque las otras opciones que me da es no, I wearing a suit. Si yo digo, a ver, hagamos este análisis porque esto sí es importante. No, I wearing a suit. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo esta opción si estoy utilizando el progressive? Ajá, de acuerdo a la estructura que hemos visto, ¿qué tiene de malo? ¿Qué le falta? El porque ahí dice no, I wearing a suit y sería no, I'm wearing a suit. Very good, Darwin, that's correct. Me falta el verb to be, por ende no la puedo hacer en, no es tan progresiva porque me falta el verb to be, right? Sí. Very good, excellent, good analysis. Number two, ya que está abierto su micrófono, Darwin, ¿puede decirme la número dos? Is Mr. Singh wearing a tie? ¿Cómo pronuncia eso? Tie. Ah, tie, okay. Mm-hmm. No, he isn't wearing a tie, right? Las otras posibles opciones que tenemos es no, I'm not wearing a tie. Esta no se puede porque no estamos hablando de mí, estamos hablando de Mr. Sims, right? No, he is wearing a tie. ¿Por qué no puedo decir no, he's wearing a tie? ¿Por qué no puedo decir no, he is wearing a tie? La pregunta dice, ¿está utilizando una corbata el señor Sims? No, he's wearing a tie. ¿Por qué no puedo? ¿Qué me falta ahí? Porque lo que pasa es que me falta algo. Solo que no se ven las letras, me están en blanco. Let me see. All right, there you have it. Bye. Me falta el double negative, right? No, he is not wearing a tie, right? Me falta el double negative. Tengamos en cuenta eso. Entonces, como esa opción no lo tiene, la única que va a quedar correcta es no, he isn't wearing a tie. Vamos con Melvin Benavides, number three, please. Are in su wedding sweater? No, they are not. It's very hot. Esa es la respuesta correcta. Álvaro Calderón, number four, please. Is it raining? Mm-hmm. Read the answer, no. Please. No, it's not raining. It's snowing. All right, excellent, sir. Thank you so much. So there you have it, guys. Esta es la parte E del exam. Ahora sí nos vamos a la parte F. Part F of the exam. Okay, it says instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours play in each watch, right? Dice que tenemos dos posibles opciones, right? Si ustedes solo le dan clic a una, es muy probable, 100% seguro que no se las va a aceptar, aunque ustedes las tengan buenas, porque yo sé que sí han salido bien en esto, pero no se lo va a aceptar porque la instruction está pidiendo dos, right? Vámonos aquí. What time is it? ¿Qué opciones tengo yo para esa? ¿Cuáles serían las correctas, Xochitl? It's 10 to 7. Mm-hmm. It's 10 to 7.
¿Cuál sería la otra? La otra sería... En teoría todavía no son las 6, todavía estamos en las 6. No son las 7, perdón. Estamos en el 6. Right. La otra sería it's 6:15. Excellent. Very good. Two options. Vamos con number 3. What time is it? Let's see. Tenemos por aquí estas 4 options. Solamente podemos escoger 2 y serían it's 8:45. Son las 8:45. O it's 8:45. Falta un cuarto a las 9. Right? Esas son las 2 options que tienen. Y la última, what time is it? All right? It's 5:11. 5, las 11:05 o it's 11:05. Right? Son las 11:05 también. All right, everybody. And esta es, it's 7:05. Son 5 minutos pasados de las 11, right? Si lo traducimos literal. All right, everybody. Con esto terminamos el examen. En serio, espero que salgan bien. Les deseo mucho éxito en esto. Mañana tenemos clase. No se la pierdan porque es un review de los temas que probablemente todavía tenemos algún espacio en blanco, right? Así que, I'll see you tomorrow. Bye. Bye, teacher. See you tomorrow.